it's first of all we know it what is expecting us here as a typical home team who play in a much better home like in the road and for us the first time was stop the coach laboral transition game and stop the fast breaks. We did that. Then in lately in the game, I don't know for what reasons, I would like to say is we controlled the game for 37 almost more minutes, and then I don't know, we relax or we just think it's the game is done, the game is finished or whatever. We don't know how is the finish to game, how is the play to end. Your big guys dominated with big liters, I can say 18 rebounds in our basket. They make us like a clones. And that was the key reason when it's a 22 shots in the fourth quarter, 22 shots more, plus 16 free throws in the third quarter for some reasons. That's giving that's small advantage for Kuča Labora. We have to just learn from this game how to play to end, how is the most of the time smart, experienced teams do. As the first of all and most important for us is no respect the names and against who we play. You know, the old teams against who we play in this year is the names for European basketball with the high budgets, big names in coaching position, big names in players position. Doesn't matter. That's not important. It's play humans, not the names. So this game is also, is your give team possibilities is much higher like we are, but I count as we were the favorites in this game. You know, but difficulty be in a game, but we were in a game. We lost the rebounding totally, like I said. And plus the team, your team score almost third part of from the points from the free throw line. But we are still in the game. So we have to, like I said, we have to learn from this experience, from these names in Euroleague. Bueno, pues creo que es evidente que hemos estado, no ha sido nuestro mejor partido en ataque, por muchas cuestiones, también por mérito del rival, ¿no? Que sabía lo que tenía que hacer, se nos han cerrado muy bien, no hemos sido capaces de pasar ese balón como queremos, hemos jugado con un punto de impaciencia, egoísmo a veces en la primera parte, prueba de Dios que hemos acabado con 4 asistencias al descanso y 8 al final, pero bueno, el equipo sí que tiene interiorizado que si defiende, pues aunque juegues mal, ya que tengas estos porcentajes tan horribles que hemos tenido hoy, pues siempre vas a tener alguna opción de ganar el partido y hoy ha sido así. No creo que haya jugadores egoístas de por sí en el equipo. Lo que hay es jugadores que necesitan anotar para sentirse importantes. Claramente estoy hablando de nuestros dos bases, ¿no? Que son jugadores muy anotadores y ellos necesitan anotar para sentirse importantes y cogen tiros que, bueno, pues que les estamos intentando enseñar que no son buenos tiros y el equipo no ha sabido aislarse de eso que han hecho nuestros bases y ha seguido un poco esa corriente, nos hemos empezado todos a precipitar y nos hemos dejado de pasar el balón, como hemos hecho yo creo que pues en los últimos dos partidos, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que el equipo, la segunda parte, ha estado un poco mejor. Es cierto que no hemos estado acertados y al final el equipo se frustra un poco, pero está claro que nosotros luchamos contra el egoísmo del equipo, pero no porque haya egoístas, sino porque la forma de jugar que tienen algunos de nuestros jugadores todavía no es como nosotros queremos. Sí, es cierto, pero creo que la diferencia está en que no hemos tenido que anotar para ganar, sino que hemos tenido que defender para ganar. Yo creo que el equipo pasará más veces, no se ha encontrado con la bola de tener que meterla para ganar, sino que se ha encontrado una excepción en la que, bueno, estábamos con un buen ritmo defensivo y solamente teníamos que mantenerlo y estar preparados para algunas cosas que sabíamos que nos podía pasar, como las situaciones de en las que Thompkins se podía abrir para tirar 3 puntos, más o menos hemos estado preparados, ha fallado un tiro él abierto que era importante, pero bueno, alguna vez también hay que tener un poco de suerte. Sí, bueno, nosotros creo que hoy jugábamos contra uno de los mejores equipos de la Euroliga en rebote ofensivo, entre 7 jugadores, los 7 digamos, con más peso ofensivo en el equipo suman 12 rebotes de ataque y valoramos eso mucho de ellos, pero nosotros somos mejores que ellos en eso y hoy lo hemos demostrado.
y es una de las características que tiene este equipo, que bueno, que vamos al rebote porque tenemos que ir al rebote, pero tenemos que hacerlo con un poco más de control, no como lo hemos hecho en el tercer cuarto, en el que hemos ido con demasiado deseo y hemos perdido nuestra organización y balance defensivo y nos ha costado una canasta. Sí, pero esto es el top 16 y aquí no hay equipos, aquí no hay cenicientas. Este equipo, aunque haya perdido contra Fenerbahce, está hasta el último cuarto compitiendo con Fenerbahce, ha ganado de 20 en Milán, que está ganando en Málaga. Este es un muy buen equipo, no tiene nombre, pero es muy buen equipo y en el top 16 no hay equipos fáciles. Entonces, bueno, sabíamos que iba a ser un partido difícil, como, bueno, como lo va a ser el del domingo y como lo va a ser todos para nosotros, porque si nosotros no estamos a nuestro máximo nivel, pues sabemos que nos puede ganar muchos equipos si no estamos bien, pero también sabemos que si estamos atrás como hoy, tenemos opciones de jugar ganar aun no jugando bien. Eso no es una cosa que la decide el entrenador. Eso es una cosa que es como elegir el líder de un equipo, es que es una cosa que es innata en el equipo, que sale y que todo el mundo reconoce a quién se la tienen que dar. Y eso es cierto, hoy ha sido Mike, pero yo creo que puede ser Mike y pueden ser otros jugadores. También es cierto que en momentos importantes hemos cometido errores como el del otro día. Hemos dado un balón a nuestro 5 en el tiro libre en una transición dos veces. Porque, bueno, pues porque en ese momento nos falta un momento de pausa, de calmarnos, de elegir la mejor opción, de no pasarnos el balón de repente. Bueno, nos va a costar aprender a jugar estos finales de partido. Hoy, afortunadamente, pues Mike ha metido un triple, que no es un milagro porque él los puede meter, los ha metido muchas veces, pero resulta curioso que metiendo 5 triples hoy, pues el quinto sea para ganar el partido. Sí, Colton ya sabemos que para nosotros es un jugador que igual no es muy vistoso de ver, no es un jugador al que, bueno, no, como Mirza, que le puedas llevar en el poste bajo y no, él hace un trabajo mucho más sucio, un trabajo que igual no se ve, un trabajo que ya no está en las estadísticas, está atrás, de, bueno, sus primeras ayudas cada día son mejores, está aprendiendo a usar su cuerpo para ayudar a sus compañeros y lo está haciendo muy bien. Entonces, lo que también queremos es que él sea un poco más constante, ha hecho 3 buenos partidos, CSK, Real Madrid y hoy, pero queremos que el domingo no haga un mal partido, sino, si no lo puede hacer tan brillante, que por lo menos sea sólido como lo ha sido muchos días. Bueno, me parece que vamos a tener opciones. Yo creo que tenemos un partido ahora, la semana que viene, muy interesante en Atenas contra Olympiacos. Creo que, bueno, les hemos ganado una vez en casa, perdimos allí peleando el partido, nos conocemos bien y, bueno, vamos a ir allí a intentar ganar.